Episodio número uno, como para entrar en sintonía de lo que es el programa Los Conjurados. Vamos a hablar aquí, pues, de política, pero así como que muy fluidito, muchas verdades. O sea, vamos aquí a lavar, pero sabroso. Entonces, nos da mucho gusto que nos esté acompañando. Y bueno, como siempre, cuando vas en un viaje, pues invitas a tus cuates, ¿no? Así como de, oye, pues vámonos a tal parte, órale, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí a dos personajes que están involucrados en la política, tienen varios, ¿cómo poder decirlo? Tienen mucho, un común denominador, que son jóvenes, que se han enfrentado a situaciones realmente adversas. Y bueno, si estuviéramos así como en un programa de ¿cuál? ¿Cómo me decías? De Drugstore. Wrong History. A ese. ¿Así? Bueno, así ustedes es. Serían, ¿no?, los protagonistas. ¿Esto por qué? Pues porque les ha pasado de todo, han vivido de todo dentro de Acción Nacional. Y bueno, ese va a ser el tema. De todo lo que se está fraguando actualmente en Acción Nacional, ¿qué está pasando realmente en el frente? ¿Cómo lo están viviendo las mujeres que están dentro de la política? ¿Cómo lo están viviendo los jóvenes que están abriéndose a codazos un espacio? Y sobre todo, bueno, ¿cuál podría ser el futuro de Acción Nacional dentro de poco? ¿Por qué? Porque son las vísperas del 2018 y aquí se vale de todo. Bueno, los voy a presentar. Denise Ortiz Pérez. Bueno, digo así, ¿cómo te conocí y todo? O ¿sí? Bueno, primero vamos a hacer una parte como formalita, así del asunto, como que, ¿no? Bueno, ella fue diputada local del segundo distrito en el 2010, ¿cómo olvidarlo? ¿Y cómo llegaste a esta diputación? Bueno, se vale comentar, claro, lo todo, que tú quieras, todo, ¿eh? Porque ¿cómo llegó? Bueno, es más, nadie la quería, ni su familia la quería. Esa es la verdad. Y ella que se aferra al clavo caliente y dice, no, ¿cómo que no? Se fue a los tribunales. Eres una mocosa. Bueno, sigues estando joven, pero es una verdadera mocosa. Y yo me acuerdo, bueno, así la conocí. No, y yo voy a ir a tribunales. Y tú así como de, como periodista dices, ay, esta juventud, ¿no? Así como de, bueno, échale ganas. Y la verdad, yo me sorprendí, como muchos. Todos se quedaron así, fuiste a esa candidatura, espérense, y la ganó la escuincla. La ganamos. Vaya. Bueno. La ganamos porque fue el trabajo de muchos, ¿no? Ay, bueno, eso sí, le toca decirlo, obviamente. Bueno, otra de las cosas que también Denise ha hecho, ella fue ex secretaria técnica del Comité de Estrategias y Elecciones del CEN, y fue miembro activo, bueno, es miembro activo del PAN desde hace 15 años. 15, se dicen fácil. Ajá. Y actualmente, bueno, ella está trabajando, ahorita nos va a decir en dónde, porque así todo el mundo, oye, ¿en dónde estás, Denise? ¿En dónde estás? Porque aquí no se le ve, pues es que aquí no está su chamba está en el norte del país, haciendo qué, bueno, pues abriendo brecha en este proyecto morenovallista para la presidencia de la República. Entonces, ahorita nos vas a claro decir. Que sí. Y muchas bueno, gracias. Primero son las damas, ahora los caballeros. Hola. ¿Cuál toca? Y bueno, si yo tuviera que platicar, ¿cómo lo conocí? También un escuincle, imagínense. ¿Cuántos años tenías? ¿24? 23, 24 años. 23 años cuando llegó a ser regidor, obviamente por el Partido de Acción Nacional, y también era un chamaco, y me acuerdo, oye, nos podemos tomar un café. Un café. Y yo, bueno, pues órale, le voy a dar chance a este chavo, ¿no? Y entonces, bueno, la sorprendida también fui yo, porque el chavo aquí, movido.
Oye, que veas a la cámara. ¿A quién? A ver, ¿a quién nos están diciendo que veas a la cámara? Denise, pues a ver. Ve a la cámara, por favor. Bueno, ajá, a mí ya me instruyeron, que yo tengo que ver acá. Entonces, yo concentrada. ¿Tú, amigo? Acá. Bueno, perfecto. Ya estamos puestísimos. Ok. Y, bueno, resulta que Eduardo Cobian empezó de la mano de Ana Teresa Aranda. Y siempre le digo, es que tu madre que después... Ya no quisiste reconocer. Que mi primer jefe fue Lalo Rivera. Ah, no, esa no, sí, me claro, la sabía. ¿Cómo jefe? Que fue? Sí, claro. Ana Tere, cuando me mete al PAN, me dice, claro, vete a la oficina de ella, al secretario de organización, es Eduardo Rivera, y el que te ponga a hacer... cosillas. Lavar los coches, no sé, ajá, pintar aquí. Oye, ¿y Eduardo Rivera cómo era allá entonces? ¿Cómo era allá entonces? Simpático. ¿Sí? Sí. O sea, buena gente. Sí, claro. O sea, nunca fue así como despotón y, a ver, tú, escuincle. No, 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 para nada, en lo absoluto. Bien. Bien, bien, a gusto. Ok. Bueno, voy a leer un poco también acerca de ti, amigo. Ex dirigente juvenil del PAN en Puebla. ¿A qué edad? Pues eché como a los 21, 22 años, en el 2000. Oye, pero qué rápido brincaste a la regiduría. Ah, ahorita nos cuentas bien cómo estuvo, ¿no? Yo chapulín desde chiquito. No, bueno, y todas las que pasaste. Las de Caín, claro. No, bueno. Acompáñame a ver esta triste historia. Es que le tocó, le voy a hacer un poquito el recuento. Imagínense a un chico de 23 años, ¿no? En una pues, curul, se le puede decir, ¿no? Dentro del ayuntamiento, de lo que es la ciudad, ¿no? Con un gobierno panista que, ¿no? Que era el segundo que llegaba por primera vez a la ciudad y con ese golpeteo de priistas y de panistas a todo lo que da. Yo creo que los más rabiosos al fin de la historia fueron los panistas, ¿no? Sí, adentro estuvo, pero que ardió. Bueno, ok, bueno, ya le estoy prometiendo muchas cosas. Ya nos vamos ahorita a la carnita, nada más termino de leer tus credenciales, sí, para que vean qué importante eres, amigo. Para que vean que eres una persona importante. Ok, también... Dentro de todas las actividades, fuiste ex consejero estatal del PAN, ¿no? Ex regidor, presidente de la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, y actualmente eres empresario inmobiliario. Sí, claro. Oye. De los de veras, ¿eh? No, sí, no, real. Luego hay unos que todos se llaman empresarios. Son... Sí, claro. Ya no, chéquenlo ustedes en su Facebook. Y sale, es lo que siempre digo, me da una envidia. Pues, y se la pasa viajando. Pero viajando en serio, o sea, se ve ahí en el Himalaya casi, bueno, trepado en la góndola y, ¿no? Saludos y, bueno, qué vida te das. Oye, pero ¿no está mejor eso que la política y a cómo está la situación? Pero por supuesto que está mejor, pero también hay un tema ahí de responsabilidad. Ah, ok. ¿De qué tipo de responsabilidad? Pues ciudadana, ¿no? La que tenemos nosotros ahora sí que, y más en este proceso del 2018 que viene tan competido, que creo que va a venir, es un proceso complicado para la nación en general, que no podemos estar ahí nada más sentados a un ladito, ¿no? A ver, haciendo un recuento muy breve acerca de esta experiencia que tuviste como chavo, de meterte hasta las entrañas de todo el teje y maneje de la política de una ciudad, de conocer cómo se manejaba la política, de vótale en contra y no, y vente de este lado y yo te doy más. O sea, ¿qué fue para ti allá y entonces esta experiencia? Y si, honestamente, ¿la recomendarías para los jóvenes? Para un millennial, es que sabes que yo no ubico un millennial viviendo lo que viviste. Bueno, las cosas han cambiado también. Habría que reconocer que del 2005, estamos hablando 12 años, que cuando terminamos, o sea, todavía échale tres más de cuando arrancamos, las cosas han cambiado diametralmente, ¿no? La política se está haciendo de manera diferente. Nosotros fuimos pre-redes sociales, afortunadamente. ¡Ay, sí! ¡No, no! ¡Imagínate! No tuvimos redes sociales. Entonces, a mí me hubieran acabado. De comunicarnos, la manera de hacer política era completamente diferente. Ajá, sí. Los espacios eran diferentes. Los temas ideológicos eran mucho más marcados. Incluso dentro del partido, los sectores eran muy bien marcados. Y hacia afuera, pues bueno, el perredista tenía una ideología muy marcada, el priista tal, el panista tal. Sí, cierto. Y ahora las cosas son completamente diferentes. Los retos de la ciudad también eran diferentes. En ese tiempo, pues nuestros problemas realmente era de inseguridad, robo a casa, habitación y robo de autopartes, ¿no? Sí, eran las cosas que eran
pues lo más visible en la ciudad de Puebla. Claro. Hoy ha crecido, tiene cosas muy positivas y tiene retos también súper importantes, ¿no? Que es para lo que también tenemos que regresar a participar. Y tú, Denise, a ver, cuéntanos lo que nos quieras contar. No, tú dime qué quieren. No, tú de tu ronco pecho. Esta misma pregunta. Tú llegas, eres una diputada muy, muy joven, llegas a esta posición, por lo regular, siempre hay un padrinazgo atrás de un chavo, ¿no? Siempre hay alguien ahí que, a ver, ¿no? Así como que mi ahijada política, ¿no? Y ahí, o sea, lo van cuidando y la verdad, bueno, contigo fue todo lo contrario. Porque, bueno, ¿no? O sea, tu cuñado, en ese momento, pues el candidato a alcalde, Eduardo Rivera, pues dice, oye, no, pero ¿cómo? ¿Nos vamos a ver en la boleta ahí la familia? No. Sí, y te dice que no, y tú así de... No. Pero, bueno, o sea, me dice que no, y hay que entender precisamente ese miedo que puede haber, ¿no?, de ir juntos en la boleta. Yo no le vi el por qué no, aparte ese distrito era un distrito para una mujer panista en ese momento, y nos querían quitar el distrito y que fuera una persona ciudadana, lo cual yo no estoy en contra. Pero si ya había dictaminado mi partido que iba a ser una mujer panista, pues yo inclusive propuse a Blanca Jiménez, a Ceci Espino, y a lo mejor a alguien más que se me está, porque fueron tres. Y les comenté que y eran fuera. Mujeres que ya habían caminado. No, y que algo. Siempre las habían mandado habían tenido la suerte, porque las mandaban inclusive a distritos complicados. Y yo pedí que fuera alguna de ellas, o sea, y que yo podía ser su coordinadora, porque yo traía trabajo en ese distrito. ¿En qué momento dices, sabes que no, sí, yo quiero ir, yo me lo merezco? No, me dijeron que no, que era intransitable. ¿Ah, sí? Intransitable. Sí, claro, o sea, que no. Entonces, al decirme que no, pues les dije que yo iba a defender mis derechos. Yo considero que quien no defiende los derechos, de forma respetuosa, dentro de un partido, no va a poder defender los derechos de un ciudadano. O sea, no lo veo, veo. Pero, y entonces dices, oye, pero yo quería ser coordinadora. Ah, no, pues ahora yo voy. No, pero coordinadora de la campaña. Yo por eso, acepté por eso. Siempre y cuando pudiera ir una de mis compañeras panistas. Esto viene de un proceso jurídico. Ay, te sacaron esta. Esto viene. Ya ni me acuerdo de su nombre. Sí, ahorita me acuerdo. Mariana Mendívil. O sea, imagínate. No, pero tipaza, ¿eh? La niña es una tipaza. De hecho, yo. Saludos, Mariana, me llevo con Mariana. esto sí. Sí, claro. Saludos, pero. Saludos, mira, Mariana, después de mira, todo, Mariana. Me llevo con ella. Mira. No, yo me llevo con ella. Creo que la vida venimos a construir. Y ella lo entendió perfectamente bien. Su papá constructor. No lo entendió perfectamente bien porque se aferró, dijo no. Y es viable. Y tú tuviste que ir a tribunales. Y es viable. Yo me fui a tribunales. Me fui a mi partido y después me fui a tribunales. ¿Por qué ganaste en los tribunales? Porque las cosas iban bien hechas. ¿Ah, sí? No. ¿Pero qué? ¿Pero cuál fue ahí? No, las cosas iban muy bien hechas. Iban perfectamente bien cuidadas de forma jurídica. La verdad, le agradezco a toda la gente que me ayuda porque no fue una sola persona. ¿Quién te asesoró? Híjole, yo no sé si me va a decir algo, pero bueno, fue Lalo Alcántara, ¿no? Fue alguien que estaba dentro del despacho de Lalo Alcántara, que se llama Gerardo, no recuerdo su apellido. En ese momento me apoyó también mucho Carlos Ibáñez y una servidora. Claro. Y es que, a ver, permítame decirle, que en ese momento, o sea, el yunque como se mueve es, a ver, el que obedece no se equivoca. Entonces, a ver, papacitos, aquí la cosa es así, tú te sales, tú, y todos obedecen. Y esta, entonces, chamaquita dijo, pues no, y yo voy. Y la verdad es de que en ese momento, pues todos te veían así como de, ¿cómo? Como raro. Y discúlpenme, el hecho de que todavía sea mujer, peor. Discúlpenme, ¿eh? O sea, porque aquí la situación en Puebla está súper cañona en cuanto a cuestiones de igualdad en el género femenino. Está súper cañón. Esto es algo, es el tercer peor estado en estos, calificado en estos temas, ¿eh? Entonces, joven, pues todavía estabas inexperta, amiga. O sea, claro, estabas aquí. Claro. O sea, de hecho, fui la diputada más chica dentro del Congreso. Sí, claro. O sea, acabo de mencionar lo ha sido. Que fui la diputada más chica dentro del Congreso. Eran 40, bueno, ya estando como diputada, eran 41 diputados. Éramos 6 mujeres
y esas seis mujeres, no recuerdo si dos estaban pluris. ¿No? Entonces, bueno, les comento un poquito, bueno, yo no, ella, mi querida amiga Denise, ella les comenta de alguna manera quién fue, ¿no? De qué estuvo hecha. En ese momento. Bueno, y la verdad no fue tan fácil, ojalá nada más hubiera quedado solo en los tribunales. Hubo muchas cosas muy delicadas, que bueno, no creo que sea muy buena idea, no creo que esté yo autorizada a hablar del tema, pero era una cuestión de valor, de coraje, y de decir, a mí no me van a intimidar, porque lo que sufrió Denise fue una intimidación. Pero no fue de una llamadita de teléfono amenazadora, no, estuvo muy delicado el asunto, y la verdad, pues mis respetos, porque dijo, ah, sí, pues ahora voy. Sí, ¿no? La verdad. Y en ese momento, pues también mis respetos, Carlos Ibáñez en ese momento te apoyó mucho. Sí, Carlos y Lalo Alcántara. Yo la verdad es que cañón, a Lalo. Yo dije, no manches. Fíjate, a veces no sabe la gente con quién te llevas. Yo a Lalo Alcántara, que estuvo cuando ustedes estuvieron como regidores, sí, estuvo como secretario de gobernación, yo quiero mucho a mi amigo. No, lo aprecio, la verdad, lo aprecio yo bien. Yo también lo hubiera querido después de haberte defendido. No, pero es que, a ver, es que entre había. Varios, fíjate, eso estuvo padre, porque entre varios panistas fraguamos las cosas. A lo mejor los que dábamos la cara éramos dos o tres, pero fueron varios. No, y eso es lo importante de un panista, que pueda salir a defender las cosas. Ya me están dando la batiseñal. Ya, ¿verdad? Ya me voy a cortar, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿No? Ah, no, que en dos minutos. Ah, en uno. En medio. Ok, en un minuto. Entonces. En este transitar, y eso que nada más fue el principio, imagínense todo lo que ha venido, porque, bueno, suscitándose. Híjole, bueno, ahorita la situación de Eduardo Rivera, ¿no? Persona que fue tu jefe, cosa que es tu pariente, entonces, bueno, es sumamente delicada actualmente, anda prófugo, ay, no es cierto, pero casi poco le falta, o sea, es una situación súper delicada la que está viviendo, por este contrapunte que hay con el grupo político de Rafael Moreno Valle y lo que él representa, que es el yunque, ¿no? Él es pues el rostro más visible, el líder de la ultraderecha en Puebla, o lo que a mi parecer es lo que queda de la ultraderecha, pero bueno, ese es otro tema que ahorita vamos a platicar. Ahora sí, nos vamos a corte. Pues es que estoy aprendiendo, ya sabes. Nos vamos a corte, regresamos para hablar de este espinoso tema. Como institución tenemos la responsabilidad de difundir todas estas medidas precautorias, de poder tener previsto lo que se realizaría en el caso de contingencias y cuáles son las acciones ideales para poder prevenir estas eventualidades. Así es que sin duda tenemos la certeza de que estamos contando con una capacitación adecuada, con una información y con los instrumentos necesarios para que se cumplan los propósitos de este tipo de simulacros. Señor gobernador, todo nuestro reconocimiento desde el gobierno federal al trabajo que están realizando aquí en Puebla, una de las entidades que desafortunadamente más daño sufrió, pero que le reconocemos el trabajo siempre desde el primer minuto en los lugares donde se requería, con un gran orden y en una gran coordinación con el gobierno federal, que reconocemos y que agradecemos. De verdad, felicidades. En un momento pónganse a trabajar, salúdenos por favor a sus papás, mamás, a su familia, contento de regresar. Que todos los recursos que se requieren para la reconstrucción total de las escuelas en Puebla está cubierto. No solo fueron daños en escuelas, fueron daños en iglesias, fueron daños en viviendas,
Fueron daños en hospitales y clínicas. Sin embargo, muy rápido nos estamos recuperando. Yo le pido a todos ustedes esa confianza de que el gobierno federal está trabajando de la mano del gobierno del estado y a la vez nosotros con los presidentes municipales. Nosotros ya regresamos, me voy a presentar, yo ya di por hecho que todo el mundo me conoce, y ya me dijeron aquí, muchas gracias Alberto por la recomendación. Oye, pues como que te vas presentando, oye, sí es cierto, bueno, soy Erika Rivero, soy columnista, me encanta, bueno, realmente soy cuentera, me encanta, es real, o sea, la columna es, pues, es puro cuento, entonces, te armo la historia y te voy contando ahí de una manera muy sabrosa. A mí siempre me ha gustado ser cuentera, entonces ahora soy cuentera profesional. O sea, lo logré. Pues qué cuentos, ¿eh? Sí, que, no, si, si yo te contara. Es más, yo no lo cuento, nada más lo escribo. Ahora. Y ya. Bueno, Los Conjurados ya tiene, no, iba a decir cuántos años tiene. No me voy a revelar. Bueno, ya, pues ya va a cumplir 20 años la columna. ¡Oh, my God! No saquen su cuenta, por favor. Pero, bueno, a eso nos hemos dedicado. Actualmente soy directora del portal de noticias NG y la verdad le quiero agradecer a mi amigo Fabián Gómez, pues, por este espacio. Me digo, bueno, tú ve y haz lo que quieras. Yo, ¿seguro, amigo? Sí. Bueno, no, yo creo que no saben a qué se metió el buen amigo, pero bueno, ¿no? Ya nos prestó aquí la casa y bueno, ya estamos aquí puestísimos. Y bueno, vuelvo a presentar a mis compañeros, Eduardo Cobian Carrizales, panista, ya leí así todo su itinerario, ¿no? Todo su currículum, y Denise Ortiz. En estos momentos estábamos poniéndonos de acuerdo en la mesa. A ver, dice Eduardo Cobian, ¿qué vamos a hablar del yunque? No, mejor no. A ver. ¿Cómo ves? Pues estamos en Halloween. Estamos en Halloween, ¿no? Bueno, esto es Halloween. Órale, saquemos a todos los The Walking Dead. O sea, a todos los muertos vivientes. O sea, el yunk. Porque bueno. En política, amiga, no hay muertos. Sí, en política no hay muertos. Déjeme defender al yunk. En política no hay muertos. Ok. ¿Eduardo Rivera? ¿Qué, lo ves en la boleta? Muy probablemente. Sí, lo ves, sí, en, claro, ¿tú lo ves en la boleta? Yo creo que debía estar en la boleta. No creo que tenga muchas opciones más que ir a la boleta. Sí, de veras. Ay, no, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. O sea, yo sí creo que estaba más muerto que nada. Pero, bueno, ¿no? Todo. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué pasa con la ultraderecha? Esta doctrina de las cosas son así y no te puedes salir del margen. ¿Por qué? Porque, papito, te vas y te quedas sin hueso. Eso es una realidad. ¿Qué pasa con la ultraderecha en Puebla? Dices que no hay no hay que dar a nadie por muerto dentro de la política. Tú igual que Eduardo debe de estar en la boleta. Explícame cómo va a pasar ese fenómeno paranormal. Bueno, yo no creo que sea un fenómeno paranormal. Yo creo que Eduardo tendría que ir por la vía independiente. Ay, seguir los pasos, favor, de Margarita. Ahí hay que meterle lana. No le veo yo otra. Bueno, sí, claro. Hay que meterle. ¿Cuándo Eduardo Rivera le ha puesto dinero de su bolsillo a su campaña? Ese ha sido el problema del yunque. ¿O no? Lo que yo veo es que dentro del PAN las opciones para él no las veo muy claras, que digamos. Uh-huh. Salvo quizá a Ricardo Anaya. Pero la realidad es que estuvo muy pegado al proyecto de Margarita y pues veo difícil que se pueda despegar de esto, ¿no? Uh-huh. Y que tenga un espacio pues aquí en Puebla, considerando pues su situación legal. Y es la situación política, eso, la situación de confrontación, ¿no? Con el gobernador. A ver, dime, ¿cómo va a brincar esos dos bloques? ¿Por qué le estoy preguntando esto a Eduardo Cobian? Eduardo Cobian tiene una larga trayectoria dentro del PAN, conoce a Eduardo Rivera perfecto, conoce a los grupos perfectos, y la verdad, o sea, no íbamos a invitar, ¿no?, a un líder de partido porque pues a todos nos va a adorar la píldora, ¿no? Pero no, vamos a ser honestos. No, sí, la unión y la democracia y no sé qué. Entonces, la verdad, tuve el atrevimiento, ¿no?, de invitar a dos jóvenes que son objetivos, que su trabajo habla por ellos, ¿no?, su trayectoria. No tienen cola que le pisen, ¿no? Son jóvenes que se han forjado dentro del partido y por méritos propios, pues, están aquí. Por eso me interesa mucho tu opinión. Gracias, Erika. Yo creo que sí, Eduardo Rivera es un activo importante para el partido. Tampoco podemos desdeñar ese tema.
si bien nadie es indispensable en las instituciones, sí, también es cierto que las instituciones son hechas de personas, ¿no? Claro. Si las instituciones se van, las personas se van, las instituciones se debilitan. Sí. Ajá. Oye, pero ¿por qué para ti dices que es alguien, es un baluarte? Bueno, tiene una trayectoria importante en el partido, creo que no está mal calificado en las encuestas. ¿No? Creo que eso sí, el no, trabajo que realiza ahí está, y creo que valdría la pena generar ahí un esfuerzo de unidad. Uh-huh. Pero a ver, un esfuerzo de unidad. En el caso de particular de él, ¿no? Yo puedo coincidir contigo en que el grupo que está alrededor, ciertos personajes que están alrededor, pues bueno, dicen que el que las hace no las consiente, y también hicieron muchas igualitas de las que se quejan. Te las hicieron también, a ti. A mí y a muchos, la bueno, vida de cuadritos, etcétera, pues con temas. ¿Te hicieron la vida de cuadritos a ti? Intentaron. ¡Vámonos! No, sí. No, mira, yo picándole la cresta, o sea, a ver, ya aquí. No, la realidad es que muchos de ellos, pues, dicen lo que las hacen o no las consienten. Ajá. Y bueno, efectivamente no es gente que tampoco tenga trabajo constante, que le metan lana, que le metan ideas. Es que solamente están acostumbrados a, pues, trabajar dentro de un grupo político. Exacto. Cerrado, que los alimenta, los cuida, los protege, mientras estén adentro. Así es. Afuera de ellos, pues, sufren de inanición. Así es. Y otra de las cuestiones es, operativamente hablando, en el día de, dime cuál es la estructura que tú ves en Eduardo Rivera como para defender su voto. No, como estructura no la veo tal, pero él como personaje creo que trae números, y trae números positivos que están medidos en encuestas, uh-huh, y por eso creo que está haciendo lo que está haciendo. Uh-huh. Denis Ortiz. Fíjate que a mí siempre me ha gustado, Erika, creo que he sido congruente y consciente de lo que he hecho, y siempre me ha gustado tender puentes y ser objetiva y trabajar. Mucha gente, por supuesto, que te va poniendo trabas, ¿no? En mi caso también ha sido, igual que en el caso seguramente muchos políticos y desde diferentes partidos, o sea, en todos los partidos, igual, uh-huh, que en todas las familias, ¿no? Así es. En el caso de Eduardo Rivera, y siendo muy objetivos, yo sí te voy a decir una cosa, no podemos perder de vista quiénes dentro del PAN abrieron brecha, porque seríamos unos malagradecidos. Se llame como se llame, seríamos unos mal agradecidos. Y perdóname, pero quien viene de Beona Cuna tiene que saber agradecer. Eduardo Rivera, Francisco Fraile, Humberto Aguilar, Luis Paredes, Ana Teresa Aranda, en fin, uh-huh, síganle dando. Fueron los que abrieron brecha en Puebla, y mi reconocimiento lo tiene. Uh-huh. Y creo que el de varios panistas también. Eduardo Rivera sigue estando dentro de las preferencias electorales, y no solamente porque tengamos un tema de encuestitis, porque a mí, uh-huh, las encuestitis me gustan, son fotografías del momento. Los politólogos lo ubicamos bastante bien. Solo fotografías, sí, del momento. Sí, pero ya están muy manoseadas, sí. Depende quién la pague, primer, ajá, punto. Sí, claro. Segundo punto. ¿Cómo la interpretas? Yo sigo yendo a juntas auxiliares, porque aquí lo que nos enseñaron los baluartes, como muchos lo dicen, fue a caminar. Yo sigo estando en juntas auxiliares. Eso, y perdóname, sí, pero al señor lo siguen reconociendo, más allá de que sea de mi familia o no, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que tenemos que ser objetivos y bueno, sí, sí, pero, trae, pero su punch. El punto aquí es de que, bueno, se conoce en la ciudad, pero en el interior del estado. Sí, traen su punch. Es que yo no sé, tendríamos que definir como para qué, no, lo pues, vamos a, ajá, poner, ¿no? Bueno, pues él dice que él quiere ser candidato a la gubernatura. No lo sé, él no dice lo sé. Eso, ¿eh? Y aquí te voy a decir una cosa, nada. No, pues, ninguna tampoco, persona está él muerta. Lo dice. Hoy por hoy, y entrando un poquito al tema del Frente Ciudadano, hoy por hoy tenemos que entender que el Frente Ciudadano, es decir, no se ha dado una coalición electoral. Sí, pero se va a dar, ya se está como fue como amasando un tema antes, así. Fue un tema previo antes de que viniera todo el asunto electoral, y fue bajo el artículo 85 de partidos. Uh-huh. Entonces, digo, mucha gente ya piensa que vamos PAN, PRD, y otros Movimiento partidos Ciudadano juntos. Y esto y es panal. Y esto te voy a decir una cosa, se viene cocinando apenas. Uh-huh. ¿Sí? Oye, pues fíjate, por eso es tan importante definir si vamos a ir juntos, que yo creo que sí, y que hoy tenemos todo para ir juntos y para poder realmente hacer un frente, sí, opositor, creo, ¿eh? Sí, fuerte. Creo que se puede y hacer. En segundo lugar, ¿quiénes van a ser nuestros candidatos y candidatas y bajo qué métodos? Uh-huh. Hoy no está definido nada. Uh-huh. Pero Eduardo Rivera, por supuesto, sigue teniendo un gran capital político en Puebla. Bueno. Y no lo digo como cuñada, ¿eh? Lo digo muy independientemente, bueno, como alguien con un tema de trayectoria dentro de un partido que el señor se ha ganado. O sea, yo no sé si, uh-huh, Ana Tere
la pueden querer o no la pueden querer. Pero, lo que sí, sí te puedo decir sí. es que trae una trayectoria. No, y ella vaya y fuerte, sí, sí. ¿no? Yo no sé a Humberto Aguilar si lo pueden querer o no lo pueden querer, porque te voy a decir una cosa, bueno, que yo a Ana Tere la aprecio, a Humberto Aguilar también lo aprecio, y fue de los pocos que me apoyaron, por cierto, ¿sí? Que me apoyaron tanto en un tema moral como en un tema jurídico. Y muchos pueden querer a Luis Paredes, ¿o no? Y también se le reconoce, porque en algún momento, decían que hasta el señor estaba loco. No, y la verdad, espérate, y la verdad es que mis respetos, oye esas locuras, todo el mundo las utilizamos. Poco arrebatado. Todo mundo poco utiliza, arrebatado. Por favor, arrebatado. Todo el mundo utiliza esas vialidades. Pero en ese momento es que fue ampliamente criticado. Sí, claro. Mis reconocimientos y respeto, sí. porque fueron quienes abrieron claro. el partido. He dicho, no me faltaba decir, mira, ¿es ¡Juga! Política o no es política? Pero miren, yo a ningún político le creo nada. Yo, ¿sabe cuánto le creo? Cuando digo, a ver, pues, ¿cuánto te apuestas a que sí o a que no? Ahí es donde... ¿Cuánto a que Eduardo Rivera no va a estar en la boleta? A ver, vamos aquí a apostar una cenita como que de altos vuelos. Buen vinito, o sea, de júntale. Guau. Wow. ¿Sí? Sí le junto, claro. Pues sí, claro. ¿Tú, yo digo que sí. ¿Tú qué dices? ¿Que sí va a estar en la boleta? Bueno, yo digo que no. Amigo. Yo digo que muy sí. bien. Espérate. Aquí hay de testigos. Ahí está, son y la testigos cena. De mi cena, ¿eh? O sea, y ni crean que la voy a querer en Puebla, ¿eh? Yo en Las Vegas, porfa. Ya vimos que en Las Vegas. Ah, ay, bueno, yo me quería ir a la Ciudad de México y aquí a Las Vegas. Órale. Amiga, llévanos. A Las Vegas. Que te patrocine ahí el director. Sí, ¿verdad? Fabián, por favor, patrocinador. Hay 2-3 casinos Fabián en la Ciudad de México. Que patrocinador oficial, ¿no? Casi. Pues sí, ella lo dijo, si le vamos a apostar bien, pues sí, bueno, le apostamos bien. Vamos a apostar. Órale, va. A meter. Dicho. Órale, va. Órale. ¿Y cómo es? ¿Qué, a Las Vegas? Oye, yo no conozco Las Vegas, dicen que es muy padre. Oye, no hay político que no conozca Las Vegas. Pues es que todo lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Oye, es lo máximo. Oye, ¿sabes? A Enrique Doher, Enrique Agüera, no salían de Las Vegas. ¿En serio? Sí, ahí en el, ¿cómo? El pues Venecia, mientras no lo paguen de nuestros impuestos, está súper bien. Ay, güey, ay, no, ¿cómo que ellos jamás? No, ¿cómo crees? No. Bueno, pero de verdad, o sea, que Las Vegas es lo máximo. Amigo, ¿tú conoces Las Vegas? Sí, claro. ¿Tú conoces Las Vegas? Sí. ¿Sí? Entonces me van a llevar. Bueno, ahora, pasemos a otro punto vital, y este es el momento, ¿no? Para hacer otra apuesta. Ay, sí. ¿Qué onda con el frente? ¿Qué no, onda? No, los voy a dejar pobres, ¿no? Estos. Nada para la campaña, nada para la campaña. No, no, ¿para qué? Si tengo el video. No, pues, ¿qué papelito? Nada, que aquí está, al aire. A ver, ¿qué onda con el frente? Lo mencionaste hace un momento. ¿Se hace o no se hace esta coalición de partidos? ¿Sí puede armarse o no? ¿Y a quién ven como principal gallo? Y se los comento porque el viernes estuvo Dante Delgado, él es el, ya sabe, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, estuvo en Puebla, tuve la oportunidad de platicar así cerquita aquí con él, todo eso, en un desayuno, y obviamente, pues, como periodista, pues, ¿no? Pues a mí, bueno, ya sabe, el chisme me encanta, yo así como no quería, ay, que... y mira, así se iba, así se iba el Dante, mira, así, hasta que, ¿no? Ya me dijo, no, pues, a ver, la verdad es que yo veo a tres aquí que realmente tienen como para la candidatura a la presidencia de la República. Le digo, ah, sí, pues, ¿a quién? Bueno, Mancera, a Ricardo Anaya, estoy acá, oh, gracias, a Ricardo Anaya y a Rafael Moreno Valle. Veo a esos tres, yo, ok, y de esos como tres, ¿como de qué, no? Como de a cómo sería. No, pues, Rafael, yo dije, ah, chica, ¿y por qué? Y digo que Dante, bueno, aparte de que Movimiento Ciudadano, pues no deja de ser un partidito, pero un partidito con un 7, con un 8%, que te está manejando un porcentaje que sí puede hacer ganar a alguno de los grandes. Entonces, y él es uno de los artífices principales de este frente. Él fue el que empezó todo el relajito, así, ¿no? Entonces, vaya, con ese espaldarazo, que por cierto, NGE, ¿no? Noticias dio decido, mire, el chisme ya ve cómo si es productivo, el chisme es productivo, bueno, pues ahí me dediqué, ¿no? A hacerle las preguntillas, y sí, obviamente el corazón de Dante está con Rafael Moreno Valle,
Y sí, él es uno de los artífices que está en el frente, y dice, no, el frente es algo seguro, y entonces, bueno, ahí está, pero súper metido. Entonces, esto pasó pues, el viernes. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ven el frente? Denise, me interesa mucho tu opinión, porque tú has estado no en Puebla, sino también en estados del norte del país, checando con estructuras panistas, o sea, te mueves en un ambiente nacional, entonces me interesa mucho tu opinión. La verdad es que creo que el frente sí se va a dar, ¿no? Me pueden decir muchas cosas, pero el doctor Rafael Moreno Valle, o como muchos le dicen, Rafa, ha construido y ha sabido construir fuerte. El tema que tú veías precisamente de Dante, ¿no? También han hecho con él grandes alianzas en Puebla, pues nosotros llevamos por coalición, ¿no? Uh-huh. No lo podemos ahí poner como un tema poquito, porque fue una coalición importante y fue la primera coalición dentro del PAN. Uh-huh. PRD tiene muchos amigos dentro del PRD, muchos amigos que confían en él. Dentro de Nueva Alianza, también Nueva Alianza ya ahí ha manifestado que podría ir con nosotros. Y creo que esto nos abre una gran, gran posibilidad. Yo, igual que muchos, queríamos que fuera abierto, es decir, que fuera por voto abierto, porque esto legitimaría, pero aparte nosotros podíamos decidir abierto de cara a la gente quién quería que fuera el candidato. No se ha dado. Pero, güey. No se ha dado y no se dio. ¿Fue un retroceso? ¿Tú lo viste como un retroceso? No, no, no. Lo criticaron mucho. Bueno, los críticos de Moreno Valle dijeron, cuello, ya ves. A mí sí, sí. Muchos les dieron. Sí me molestó y te voy a decir por qué. Porque el que nada debe, nada teme. Y aparte, si estás seguro que lo vas a poder hacer, que vas a poder ganar, pues va, ¿no? Es un proceso de legitimación y de ir midiendo las cosas. Pero bueno, no se dio. Y ahora esperemos que en lo que viene se puedan acomodar las cosas. La verdad es que en estados como Monterrey, no solo me ha tocado estar en estados allá, sino en diferentes partes de la República, sí, con algunos liderazgos, sobre todo diputados locales, ya lo he dicho en otros lugares, que han sido con diputados locales con quien a mí me invitaron a colaborar, a trabajar, y lo hice con mucho gusto. Pero aparte los diputados o sea, aunque no es un panista de cepa, o sea, lo han visto muy bien, vieron bien el trabajo que hizo en Puebla y están con él convencidos. Y eso es lo más importante. Dentro de los panistas, y bueno, también te voy a decir otra cosa. Ajá. A mí, digo, a platicar de todo este concepto, hace un momento decíamos el tema de Margarita Zavala. Lo veo como lamentable su salida. Y como muy apresurada, porque si ella hubiera esperado un poco, guardado sí, los momentos, claro, guardado los tiempos electorales, hoy otro gallo nos cantaría. Pero en este momento yo veo a dos personas para encabezar el frente. Claro. Mucha gente dice más, yo no veo más, ¿eh? ¿A quién? O Ricardo Anaya o Rafael Moreno Valle. Y Rafael Moreno Valle ha sabido construir precisamente esos puentes de los que hablábamos con partidos políticos. Entonces lo veo como más cercano, más allegado a que esto se pueda dar, se pueda conformar a nivel república. De acuerdo. Y bueno, hasta el momento yo no entiendo qué le pasó a Margarita. O sea, ¿cuál es la estrategia? Fue súper precipitado. ¿Cuál fue la estrategia? Alberto, son dos minutos que para irnos. Precipitado no. Y platicaremos ¿ya? El tema. Ay, no, para corte. Dije, no, porque espera, tenemos que platicar el acercamiento de Meet con Margarita. Porque entonces no sé cómo está el movimiento. ¿A poco? A ver, ahorita nos va a platicar en unos momentos más Denise de ese chisme que no me lo sé, pero te voy a grabar, amiga, porque para la columna está sabrosona. Entonces, nos vamos a la pausa, ¿o no? ¿Todavía no? Sí. Que un minuto. Ok. Bueno, pues entonces... Previo a esto. sí, anda antes. La verdad es que fue muy apresurada la salida de Margarita. Yo lamenté mucho el hecho en redes sociales y demás, porque una mujer que ha tenido tanto trayectoria. ¿Sí? Bueno, en un tema de congruencia sí, pero te voy a decir, en temas ya de estar como tu liderazgo político es complicado. Porque fue apresurado, primera, pero segunda... Dejó un montón colgados de la brocha. Claro, claro, ¿y cómo haces eso? Incluyó a Eduardo Rivera, por cierto. También. ¿Y cómo haces eso? Pero aparte viene otro movimiento ahí. Dentro de la esfera nacional, pues Meade fue secretario. Y entonces hay una estrecha relación con los Calderón.
Entonces, yo quiero pensar que Margarita se fue y trae ahí algún concepto. No quisiera pensar que fue por irse en otro proyecto. Ay, oye, por cierto, también no la quiere Dante. No, bueno, yo quisiera pensar. ¿Le dijo lo que dijo Margarita? ¿Qué dijo? Oye, espérate, ahora sí nos vamos a pausa. Ahorita le decimos lo que dijo Dante de Margarita. Feo. Nada más feo. Pero gacho. Pues es que se iba porque... ¿Qué? El planeta nos sacudió la conciencia y entre los escombros encontramos rostros generosos, desinteresados, solidarios y dispuestos. Nuestro corazón es más grande que cualquier adversidad. Somos más fuertes de lo que creímos. Todos ponemos a Puebla de pie. Combate frontal contra el robo de hidrocarburos. El grupo de coordinación Puebla Segura asume el compromiso de conducirse con legalidad en el combate a los grupos delictivos que ponen en riesgo a las comunidades y que laceran el patrimonio nacional. De enero al 24 de septiembre de 2017 se llevaron a cabo estas acciones. Puebla Segura. Qué bueno que sea Puebla el punto de partida de la configuración de un verdadero sistema nacional de protección de datos personales. En este tema de la protección de datos personales es fundamental para salvaguardar nuestra seguridad personal y la de nuestras familias. Esa es la idea de estos foros, abrirnos a la sociedad y que la sociedad y el gobierno trabajemos de la mano. Hoy es el tiempo de que México esté junto. Ponernos en los zapatos del otro cuando está en un momento de necesidad es un valor de la familia poblana. El gobierno de Puebla y el DIF estatal te invitamos a ser solidario con los demás todos los días. Donde hay un poblano, hay compromiso. Octubre, mes de la solidaridad. Sistema Estatal DIF. Puebla sigue. En la 2. ¿Cuál es la 2? ¡Ay, esta es la 2! ¡Ay! Dice, prevenidos a la 2. Y dije, a la 2. ¡Ay, ya! Oigan, deberían de poner, ¿no? Para los que estamos así de 1, 2 y 3. Entonces ya, ¿no? Cualquier cosa, pues ya uno estamos aquí. Bueno, ya me dieron instrucciones precisas. Bueno, regresamos. Este es el programa Los Conjurados. Y estamos transmitiendo desde el avión del corporativo Contraparte, ¿no? Besitos, Fabián Gómez, muchas gracias por esta primera emisión, el primer episodio de la Los saga. Conjurados, de la saga la Los saga. Conjurados. Y bueno, dentro de Los Conjurados del día de hoy, Eduardo Cobian Carrizales, Denise Ortiz, y vamos a dar las gracias. Ay, sí nos están escuchando. Oye, mi mamá no me está escuchando, ¿eh? Qué mala onda, ¿eh? Oye, mamá, pues, ¿qué pasó? Digo, Armando Martínez, Enrique Guerrero. Ay, el presi de la libertad. Un abrazo, ajá. Enrique. ¿Qué pasó, eh? Está gran haciendo un gran, tipo. Gran trabajo. Perfecto. Ahí está un baluarte importante del partido. Pero no es baluarte, la verdad es que el Enrique todos los días sigue Enrique, haciendo. ¡Siempre ha sido historia! Así el es, Enrique. Mi amigo. Pero no, es de los perfil. Pocos presidentes, de los pocos presidentes que yo aprecio, porque trabaja mucho con la gente. Un gran perfil, muy buen Me amigo. Encanta porque trabaja con la gente. Y digo, a veces en las juntas auxiliares pueden decir muchas cosas, pero... Pues es que a veces no llega recurso y ellos tienen que ponerle. Y él, mis respetos, trabaja muy bien. Un gran amigo, le mando un abrazo. Bueno, besitos. Gracias por seguirnos. Y entonces estábamos comentando, ok, ¿no? Lo que dijo Dante de Margarita aquí en corto. Dice, qué bueno que se fue el PAN porque nada más le hacía daño al partido, a ese partido. Yo, así. ¿Ah, yo pensé qué? Que ella asumía. Sí, yo también. No, dijo de ese partido. No, él así con su camiseta bien puesta, del Movimiento Ciudadano. Dice, porque
Margarita era el representante del grupo de Calderón con el grupo de Peña Nieto y hacían el PRIAM. Entonces, bueno, fíjate, o sea, fíjate el comentario que yo te di y fíjate, ¿sí? Yo espero que no sea así, de verdad. Si alguien lamentó la salida de Margarita por ser mujer, no, claro, yo soy súper tema de mujeres. Ay, no, por yo ser no, mujer, yo no, porque bueno ha, porque ha trabajado mucho dentro del partido, pero después empiezo a ver declaraciones y movimientos y yo esperaría que realmente fuera por el tema independiente, que ay, bueno, no dentro del PAN se le va a complicar muchísimo. Y otra cosa que esperaría es que no le hiciera daño hoy al PAN, ¿no? Y que no le hiciera daño en el sentido estricto, pues como dicen en los pueblos, hacerle el caldo gordo al PRI, ¿sí? Pues ya se lo hizo, ¿eh? Por el tema de MIT. Ya se lo hizo. Recordemos que fue secretario. ¿Qué con el MIT? A ver, ¿cómo sabes del MIT? A ver. No, pues fue secretario de nosotros. No, pero tú, ¿qué? ¿Cómo sabes? A ver. Yo sí dije que acá y el desayunín y acá y cómo. A ver, ¿cómo estuvo? Cuéntanos. Bueno, está bien. O sea, es buena su fuente. Con esa sonrisa es buena su fuente. Mi fuente es buena. A ver, eso es lo importante. A ver, cuéntalo de mí. No, a ver, tenemos que pensarlo. Fíjate, antes de que se muriera el arzobispo Chedraui, que es libanés, hace 2 años, yo, no sabes, mis respetos. Él, digo, me brindaba su amistad y yo lo quiero, lo quise muchísimo. Hace 2 años, estando en Mérida, él dijo que alguien que podía ir perfectamente por el PRI, precisamente era Mitch. Yo dije, hace 2 años, y ese señor con el colmillo que tiene. Okay. Y me dijo, y soltó un dato que hoy viene al caso. El único que, ¿cómo le pegan si fue secretario del PAN? Se llama fulano de tal. Fíjate. Dos años después, hoy lo vemos y lo vemos mega metido ya en este proceso. Pero el tema de Margarita, vale la pena decirlo, pues que muy allegado a los Calderón. Bueno, imagínate. Muy allegados a los Calderón. Claro. Entonces dices, o sea, ya no cuadro el tema de Margarita en el PAN y se sale. Entonces, ¿a quién le vas a ir a hacer la jugada? Porque sabes que como independiente no vas a llegar. No vas a llegar. Tú lo sabes bien. Claro, por eso no. Te digo que el tema de gobernadores independientes en este momento, mi estimado Lalo, ya no cuadra. No, tal vez para los alcaldes por la vía independiente, ¿no? En Puebla, o sea, aquí en Puebla sí puede ser un no algo lo veo real, bien. Yo sí. No lo veo bien. Yo sí. A ver, es, Eduardo Cobian. Es por eso precisamente. El Frente, ¿qué onda? A ver, independientes. Es por eso precisamente que están los retos del Frente, porque el Frente se habla de un Frente opositor. Y yo pregunto, ¿opositor a qué? ¿Al PRI? ¿A Margarita? ¿A Morena? Tiene demasiados opositores. Ajá, demasiados claro, opositores, sí, ¿a qué? Es cierto. Entonces es donde el Frente tiene que generar ideas para el país, ideas para el Estado, ideas para la ciudad. ¿Qué nos va a vender el Frente? Las candidaturas. ¿Qué tipo de candidaturas y perfiles tendrá ese frente para precisamente estar vacunado ante todo lo que están diciendo? Que si hay un contubernio entre fulanos y menganos, que si el peligro de López Obrador para México, que si el regreso para el PRI, está perfecta las historias. Pero el frente, ¿qué es lo que nos va a proponer? ¿Sí? ¿Cuál va a ser los métodos para tener candidatos de calidad, candidatos ciudadanos, ahora con tanto independiente? ¿Tú vas a querer ir por el frente? Ah, sí, me invitan, sí. Claro. O sea, ya tienen aquí no, uno. No, por supuesto. O sea, yo soy un perfil bueno para el frente. Sí, por supuesto. Claro. No, es una parte muy importante, ¿no? Para tratar de convencer a ese ciudadano que pueda ir por un proyecto en común. Por eso, precisamente, el frente es imprescindible, porque los partidos políticos, ¿qué porcentaje traen aparte? El PAN, 18, 17, no, más alto. 19. No, 20 y tantos. O sea, Sí, estamos hablando de una coalición, la verdad es que el PAN lleva mano. O sea, no digo que no lleve mano. A lo que me refiero es que si no presentas un frente en el que sume varios partidos, la cierto, posibilidad, ¿eh? Porque si no, no estarían juntos. Pero si no, eso, sino ahorita eso, el discurso sería este de momento, del partido, etcétera, ¿no? Por eso en este momento, mi estimado Lalo, es decir, unidos vamos a lograr más. Unidos hacemos más integrando. Sí, precisamente como tú bien lo acabas de mencionar,
buenos perfiles. Uh-huh. Mira, a mí me puede gustar mucho las encuestas, igual que seguramente a muchos, pero las encuestas son de quien las paga, en primer lugar. En segundo lugar, son fotografías del momento. Y en tercer lugar, es como las en tercer lugar, también. Y lo más complicado, no que te conozcan más, quiere decir que van a votar por sí, ti. Es correcto, Sí, sí, sí. Oye, como... Que es el caso de Margarita Zavala. Ojo. O sea, su porcentaje... Margarita es la segunda política más conocida de este país. Uh-huh. Y ese porcentaje de conocimiento no se está, no lo está llevando un porcentaje de votos. Eso claro es perfectamente... No. A ver, usted ha ido a una oratoria de esta mujer, de Margarita. Yo simpatizaba. Si ha ido, no se ha enterado porque se ha quedado dormido. Yo creo. Exacto. No. Es que llega esta mujer... entrevestida como entre azafata de, no, espérenme, estoy en el programa. Llega vestida como de azafata de, como de, ¿no? Como de Volaris, entre azafata de Volaris y como de maestrita. Se sube con su micrófono y es que entonces yo, mis hijos y como madre y como de, Dios mío, dices, ¿es real que quiere dirigir un país esta mujer? O sea, para mí fue terrible. Fue una desilusión, porque dije, no, sí, Margarita. Y es que es muy diferente escuchar las noticias en donde, bueno, ¿no? Está la fracción así cuidada, como que jugosa, exactamente, cuidada y todo. Y que dice que la Cámara 2, que la Cámara 2. Ok, la Cámara 2. ¿No? Y ahora, ¿no? La ves y dices, por Dios, ya bájenla. Pero o sea, también tiene su club de fans. O sea, tampoco podemos negar que trae su club de fans. No. Yo creo que de verdad, quien tiene tantito seso, oye, ahí te das cuenta, ¿no? Bueno, es una situación nefasta. Ahora, ya para este último bloque del programa, les quiero preguntar. PAN en el Estado. ¿Cuál es tu vaticinio de cómo se va a desenvolver? ¿Qué es lo que le espera? ¿Y qué candidatos? Y para ti, igual. Adelante, Denise, por ser la dama. Ay, Marta, mi Dios. Podríamos igualdad. Pero gracias. Pero no, pero aquí gracias. No hay igualdad. Pero gracias. Yo creo que el PAN va a sacar excelentes candidatos. Hoy en el Partido Acción Nacional es la primera vez que... Ay, pero ¿quién es? ¿Por qué? No, espérame, es la primera vez que hay un proceso de capacitación incansable. Lo están haciendo desde el estatal. Por primera vez les están apoyando con capacitación también a jóvenes. La verdad es que veo mucho más desenvolvimiento de los jóvenes y eso es un tema impresionante porque pues si no le apuestas a los jóvenes, aquí. Oye, y tú viviste estas dos etapas y muy rápido. Es decir, sí. La etapa yunque y el panista tradicional donde todavía pesaba y ahorita donde dices la balanza, dices el moreno vallista puro, aquí es el que subsiste. ¿Cómo ves este cambio del partido? En la dinámica de la política. Fíjate como el tema es más de dinámico, como temas se ponen las como pilas, temas puros, no podemos tener temas puros o no. Necesitamos tener gente con perfiles, como lo dice Lalo, en donde salgan a caminar, puedan dar declaración ante rueda de prensa, puedan dar informes. Fíjate que algo que me gustó mucho y que es de cara a la ciudadanía es que una servidora cuando fue diputada, de 41 diputados fui la número 7. La qué? Número 7 en qué? Productividad, o sea, es decir, yo no salí reprobada. ¿Sale? Ah, mira, nos viene y como tu servidora, amiga. Sí, muy bien. De hecho, con los primeros 10, los demás, pues salían sobrando. Órale. No, así lo dijeron en el estudio. Por cierto, uno de los estudios lo tiene Lopae, otro estudio lo tiene el mismo Congreso. Lo pueden ir a verificar porque ahí está. ¿Quién tiene estrellita? ¿Quiénes trabajan y quiénes no? Okay. Solamente estamos hablando en tema de productividad. Y yo sí te puedo decir del Partido Acción Nacional que también sale en esa productividad. Mario Riestra, de los que... Ajá. José Juan Espinosa, que no era de mi partido, pero bueno. No, sí, José Juan sí le chambea, me queda claro. No me acuerdo si por lo menos se subía a la tribuna. No, porque en tema de productividad, te voy a decir lo que te califican. Sí. Te califican cuántas veces has subido a tribuna. Ajá. Te califican cuántas iniciativas has presentado. Y cuáles también, iniciativas ¿no? claro. están aprobadas. Sí, cuántos puntos de acuerdo. Entonces, no, es un tema de productividad. Y solamente hablando del tema legislativo, que fue lo mismo que han hecho, por ejemplo, hicieron en el Senado. En Puebla lo pasamos y lo pasamos bien. Y en el PAN, ahí tenemos resultados. No, ya me está convenciendo, voy a votar aquí. Mira, ya lo estoy, parece que está en campaña. Oye, por cierto, si quieres o no quieres. Todo mundo
quiere. Hasta, habrá okay, que esperar. Vas. Todo mundo queremos. Habrá que esperar las a reglas ver, y habremos que verificar los perfiles. Ok. Bueno, todo el mundo quiere. Digo, es un tema del que no podemos hablar a partir del 8 de septiembre. Oye, pero entonces, a ver, la verdad. O sea, si hay un manotazo en la mesa de tú no te muevas. ¿Cómo? Sí, o todo mundo sí, libre expresión. Fíjate que en este momento, dentro de Acción Nacional, te digo que estamos como enfocados en otro concepto. ¿Cuál? Por ejemplo. ¿Cuál? Pues es que vienen ya definiciones muy concretas. Uh-huh. No, y todos están así. En el tema electoral, acuérdate como que. Como los congelados. No, en el tema electoral primero, ¿no? El 8 de septiembre, ajá, precisamente fue, ya entra, ¿no? En vigor varias cosas. Uh-huh. Después viene el 21 de este mes, ¿no? Noviembre. No. El 21 de octubre. No, ya pasó. Sí, amiga, pero fue cuando se registró el método, ¿no? Ah, el método, sí. Todos los partidos tuvieron que registrar el método, porque acuérdate lo que hablamos hace un momento, ¿no? El 14 de por el 14 de diciembre tendremos que tener métodos establecidos y aparte de métodos establecidos tendremos que el tema, ya viene el tema de partidos, es decir, cuando puedes empezar a hacer proselitismo dentro de partidos. Entonces esto va por métodos, va por tiempos, va por escenarios y esos escenarios se tienen que cuidar porque también me parecería que si estás metido en la cocina, pues debes de saber cómo. Entonces, ¿a ti te gusta más este pan? ¿Cuál pan? Pues este, el morenovallismo. A ver. A ver, ¿te gusta más o no? Porque ya le toca a Lalo. Pero no es me gusta o no me gusta. ¿No? No, yo creo que no se puede llevar así un partido. Más bien, aquí es cómo trabajamos, cómo nos ponemos de acuerdo, y yo estoy segura que vamos a salir en unidad y con excelentes candidatos. Ay, mira, cada vez, mira, sale bien librada. Eso está padrísimo, el tema de la unidad, excelentes candidatos, ojalá. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves al PAN los retos que vienen? El de Puebla. En el caso de Puebla creo que es un poco diferente a nivel nacional. En el caso de Puebla veo un partido mucho más consolidado, veo un partido mucho más con una estructura mucho más grande que puedas tú ver en otros estados de la República. Más de 12 años le ha trabajado y también Moreno Valle, también los partidos de la coalición son mucho más pequeños que en otros estados. En otros estados pues sí tienen mayor presencia, etcétera. En el caso de Puebla creo que no lo es tanto. Entonces, creo que los proyectos políticos en Puebla, dentro de del frente, están más o menos definidos. Así como a nivel nacional no hay mucho de dónde dar vueltas, Ricardo, Rafael, coincido. En el caso de Puebla, también va a estar más o menos consolidados. Y lo importante del grupo que hoy está en el poder del partido en Puebla, pues es que tenga la apertura, la inteligencia, para precisamente generar unidad en el partido y en muy el frente. Bien. ¿Y tú vas? Se ve muy bonito de aquí el Distrito 16. Sí, es cierto. Oye, es que la verdad, la vista aquí está padrísima. Aquí nací. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ok, entonces, sí vas. Claro, por supuesto. Claro, ok, bueno. ¿Quién no, verdad? ¿Cuántos? ¿Dos minutos? Ya, uno. ¿No? Dos. Ah, no, quedó. Entonces, bueno, ok. Sintetizando entonces en este tema del PAN, tu última apreciación, Denise. Que los panistas, como siempre, tendremos que cerrar filas, tendremos que salir unidos y estoy segura que serán excelentes candidatos y las propuestas también tendrán que ser excelentes. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Erika. Y gracias a mi estimado Fabián. Ahí tenemos una reunión pendiente. Sí, sí, un cafecito pendiente. Un cafecito pendiente, Fabián, por cierto. Mi querido Lalo. Erika, pues muchas gracias. Que se repita este tipo de ejercicios, este tipo de comentarios, de mesas, porque va a haber mucho de qué hablar. Necesitamos efectivamente llegar a la ciudadanía con propuestas más claras, diferente a lo que hemos visto. Claro. Si los políticos del frente, de lo que sean, hablamos de lo mismo, la gente se va a hastiar. Hablaste hace rato de los millennials. Valía la pena hacer un ejercicio de las nuevas generaciones, que es lo que están viendo a los políticos de ahora. Claro. Híjole, complicado. Muy complicado en ese muy mercado. Muy complicado y, lo que también se puede apreciar es, ¿hace falta mujeres? Yo no veo mujeres caminando, yo no veo mujeres en acción, yo no veo mujeres tras de un micrófono con poder. No hay mujeres con poder. Yo no veo jóvenes tampoco dentro del PAN. Yo creo que sí está complicado aquí el asunto. Falta ver si no
el morenovallismo vuelve a sacar los vicios del yunque. El de mi protegido, ¿no? Mi gente. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver y va a ser muy interesante. Bueno, esto fue todo. Ahora sí, ya. Ahora sí, ya dice, ya, ya. Ok. Esto fue todo por la noche de hoy, en el primer episodio de Los Conjurados. Y bueno, transmitimos aquí desde el avión, lo estoy leyendo, desde el avión del corporativo Contraparte. Muchas gracias, Fabián Gómez, por esta oportunidad. Y gracias a mis amigos por estar aquí. Y bueno, que esto también se repita. ¿O no? Bueno, nos estamos viendo y escuchando el próximo jueves, igual a la misma hora, a las 6 de la tarde, aquí en Hoy Contraparte, en su programa Los Conjurados. Besitos, cuídese. Bye.